Gracias. Ilustrísima decana de la Facultad de Filosofía y Letras, ilustrísima directora de la Escuela de Economía, Documentación e Información. Mis palabras son de agradecimiento para y por parte de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad Nacional de México, el señor Miguel, personalizado en la directora de esta escuela, Araceli, que nos consta el esfuerzo, el trabajo por conseguir nuestra presencia en esta universidad. Nos consta también el agradecimiento al profesor José López Llebres, que ha sido quien en realidad, junto con Araceli, han llevado a cabo toda esta tramitación y gestiones propias de la universidad para conseguir que este seminario se llevara a cabo. Gracias por la importancia que tiene para nosotros y para nuestras universidades participar con ustedes en todos estos temas y debates de formación en investigación y de formación a investigadores. La finalidad es aprender, buscar lazos comunes entre nosotros y poder, de esta manera, establecer propuestas que nos permitan una mayor colaboración entre los estudiantes y profesionales del ámbito de la bibliotecología y la documentación de Costa Rica y de España. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y esperamos que el seminario que vamos a impartir con una finalidad muy concreta, que es llevar a cabo el doctorado, implantar el doctorado en esta universidad y en nuestra especialidad, se lleve a efecto. Muchas gracias. Y ya doy paso a la primera parte del seminario relativa o relacionada con metodología de la investigación. ¿De acuerdo? Estamos repartiendo las fotocopias, ¿verdad? Entonces, ha pasado lo siguiente, y es que lo que entendemos por ciencia. De lo que entendemos por ciencia, por conocimiento científico, y definir qué es la investigación científica. Dentro de este ámbito del conocimiento, ciencia y investigación científica, vamos a ir detallando las distintas fases por las que todo investigador tiene que pasar para concluir un trabajo de investigación, como es una tesis doctoral o un trabajo de investigación también, un trabajo de curso. Y para ello, el programa en los distintos temas recoge cada uno de esas fases metodológicas para terminar en la presentación de lo que es el trabajo de investigación. Hay un tema relacionado ya con las políticas de información y documentación, dado que por parte de ustedes, desde la universidad, se pidió que se hablara algo de políticas de información y documentación. Entonces, lo que vamos a hacer en ese tema es tratar de explicar cómo se investiga en políticas de información y documentación. Cómo hemos de iniciar una investigación en políticas y concluirla dentro del ámbito de cada uno de los países. Bien, no tenemos las fotocopias, ¿verdad? El problema es que no publica donde quiere publicar o no le admiten su publicación en los canales donde quiere publicar. Bueno, otro investigador tomó la idea de él, la teoría de él, y la reformuló de otra manera en un congreso. Ya. Y de la revista donde quiere publicar, no le abrió las puertas. Dijo, ah, no, ¿verdad? Porque llegaron otros investigadores, o sea, como quien dice, también hay competencia, entonces caen, le confunden la teoría, ¿verdad? Lo que él tenía ya establecido. Y no le permitieron, o sea, no le permitieron la revista. ¿No le permitieron publicar? La revista donde mandó la publicación. ¿Pero por qué motivo? ¿Porque no reunía lo suficiente como investigación científica para publicar esa revista? No, todo lo tenía. ¿O porque el contenido no coincidía con la cabecera de la revista? No, porque le dijeron que realmente el trabajo no era tan bueno. Como
muy esperado. Que no era tan bueno. No era tan bueno, exacto. Claro. Porque muchos investigadores le cayeron encima a la teoría de él, ¿verdad? Ya. Entonces eso me pone a reflexionar, ¿verdad? Yo digo, qué interesante, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Es como que lo que vamos a ir adelante, es ver todo lo que pasa, ¿verdad? Pero no se encuentra con esa barrera, ¿verdad? Sí, bueno, pues yo creo que esa revista no le recoge o no le publica su artículo, uno, porque no reúne los aspectos científicos o metodológicos que exige la publicación periódica. O dos, porque los contenidos, o la tesis que él plantea en ese artículo, pues no le gusta el consejo de redacción, o el director, o no coincide con la línea de investigación de una revista científica. ¿Me explica? Sí, claro, y además hoy, claro, pues actualmente hay muchas oportunidades, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. Yo me animo que uno pueda seguir. Sí, 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 claro, que hay muchas oportunidades, sí, sí. Pero yo lo que creo es que si el artículo reúne todos los aspectos científicos y metodológicos, debe de ser publicado en la revista. Pero puede ser que fuera porque otros investigadores, ¿verdad? Este es un atropello también, digamos. Toma la teoría de él, la enreda y la presenta y entonces nos dice, la más pelota, la otra más sencilla. Ah, lo que dices es que captó la idea o el plagio, ¿no? De alguna manera. También, exacto, pero también puede pasar. Ay, ya, pero es que ya, yo esas cuestiones ya entonces, habría que ver.